Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Jesús Hernández, Carla Larios y Lilia Espinosa. De tu programa favorito, Felices los Cuatro. Y el día de hoy estamos bien acompañados de esta agrupación que yo creo que ustedes ya la conocen. Ellos son... ¡La Maquinaria Norteña! ¡Ah! ¡Sí, cómo no! Bueno, chicos, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, y sabemos, ahorita precisamente, ustedes están celebrando 12 años de trayectoria y les acaban de entregar un reconocimiento. ¿Cómo se sientan? Bueno, pues estamos muy contentos. Nosotros, fíjate que hace 12 años que empezamos el grupo, el día 7 de abril del 2006, perdón. Estábamos con el miedo de pues como cualquier persona, cualquier grupo, ¿no? De que no sabes para qué rumbo va a agarrar tu carrera. Muy súper nerviosos, pero mira, bendito sea Dios, nosotros la fe que hemos tenido y que tuvimos y las ganas de triunfar, pues yo creo que Dios se compadeció de nosotros porque mira, ya tenemos 12 años aquí de trayectoria y estamos muy contentos porque la gente pues nos ha dado muchas satisfacciones. Yo sé que para sobresalir dentro de tanto grupo profesional que hay, pues hay que de veras echarle ganas y sacar un estilo pues muy único, ¿verdad? Nosotros siendo el grupo pues básicamente como de Chihuahua, el estilo, ¿verdad? Ya existían grupos así, sí. Entonces nosotros tuvimos que tener un toque personal, un toque que modernizó en ese tiempo el tipo de música y pues aquí estamos todavía, nosotros muy contentos de cumplir 12 años de carrera. Talento. Muchachos, también sabemos y por ahí nos contó un pajarito que están estrenando sencillo. Platíquenos qué es lo nuevo que nos trae La Maquinaria Norteña. Así es, pues no es una canción, mira, es un merequetengue que se llama Amor Traicionero. Nosotros optamos por promocionar este sencillo en enero. Sabemos que en el underground anda muy fuerte el tipo del guapango, merequetengues. Y nosotros con la oportunidad que tenemos de que tenemos un espacio en la radio, pues quisimos aprovechar y fíjate, pues nos iba muy bien. Canción Amor Traicionero, una canción súper bien pegada. Pues encargamos de la gente, pues que la miren en YouTube, en cualquier plataforma, ¿verdad? Que claro. La puedan mirar, les encargamos Amor Traicionero. Sí, está pegajosa esa canción, pero platícanos, La Maquinaria Norteña siempre nos tiene acostumbrados a un cierto tipo de ritmo, pero ¿por qué se dio este, como dices, merequetengue? Te digo, nosotros desde que empezamos el grupo siempre hemos tocado merequetengues y guapangos, sino que nunca se había hecho tanto la moda como se hizo en el underground, como hasta ahorita, entonces ahora después de eso decidimos que fuera un sencillo la canción, pero pues nosotros somos después de rompe y rasga, como le decimos nosotros, de pura tortilla con chile, pero en esta ocasión pues incluimos ese ritmo a nuestro repertorio. Ustedes miraron el público cómo estaba bailando, sí. Ahorita cuando la tocamos, muy bien aceptaron y pues era el miedo que teníamos, ¿no? Al principio de que pues no se tocaba en la radio ese tipo de canción, ¿verdad? Y nosotros quisimos probar suerte y pues muy bien, ahorita estamos en el top 20 ya y pues gracias a Dios y gracias al público que se ha puesto en el lado de La Maquinaria para incluir que esta canción esté en el gusto del público. Y les va a ir muy bien porque esa canción, como les había dicho, está bien pegajosa. Así es, muchas gracias. Muy bien merecido. Pero cambiando de tema y entrando en confianza porque hace calor y el cuerpo lo sabe, a ver, ¿quién de ustedes aguanta más el chile? Bueno. En los tacos, muchachos. Bueno, mi hermano es muy... él es muy malo para el chile. Si le puedes preguntar a él. No, yo sí soy malísimo. Ellos son más buenos que yo para el chile. Sí. ¿Y qué tal? ¿Tú sí le entras al chile? Pues, no, que sea sin chile. Sin chile, si no, no. Nada. Yo sí, pero puro jalapeñito. Chilaca no. Puro chilaquín. Sí, puro chiquito. Bueno, y ya que Lilia rompió el hielo, más bien yo pienso que ya derritió el hielo. A ver, ¿qué es lo que los integrantes de La Maquinaria Norteña se fijan al ver a una mujer? Pero nada de que los sentimientos y que... No, al chile. No, no, yo les voy a decir la neta, yo miro de aquí para abajo. La sé. Tiene que tener muy bonita pierna para empezar, antes de que del trasero. Yo veo primero en las piernas y soy muy, muy fijado en los pies. Y obviamente pues ya la parte de abajo de la espalda es muy importante para mí, pero sí, yo pierna y trasero. Sí, se diga la neta. Okay. Voy a platicar una cosa, lo vi el otro día en una publicación que hicieron en Pinterest. Dice, yo en lo primero que me fijo es en el corazón. Dice, yo no tengo la culpa que estén atravesados los pechos, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Muy cierto? Esa me gustó. Como dice mi primo aquí entonces primero tiene que voltear, caminar de atrás para ver el trasero y luego de ahí se da la vuelta y se ve el corazón y al último la cara. La cara. Ahí lo tienen, chicas. La honestidad ante todo.
señores. A mí me gusta. Se aprecia, claro que sí. Muchachos, de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí con sus amigos de Felices los Cuatro. Ha sido un honor para nosotros esta entrevista. Oh, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de saludar a la gente. Nosotros somos La Maquinaria Norteña, originalmente originarios de Chihuahua y de Zacatecas, para todo el mundo. Les encargamos nuestra nueva canción, Amor Traicionero. A todos, pues síguenos en nuestras páginas sociales, que es La Maquinaria Norteña en Instagram, La Maquinaria Oficial en Facebook y La Maquinaria 1 en Snapchat. ¡Qué maquinaria, compadre! Ah. Así es, y muchas felicidades por su reconocimiento, muy bien merecido. ¿Y qué tal si le envían un saludo a todos sus fieles seguidores? Así es, a nuestros seguidores les vamos a dar un abrazo muy, muy afectuoso a ustedes, porque pues ustedes han hecho que La Maquinaria permanezca aquí ya por 12 años. Se los queremos mucho y aún hay más. De Maquinaria todavía mucho, todavía tenemos muchas ideas locas en nuestras cabezas que queremos transmitirle a ustedes a través de nuestra música. Así es que estén pendientes, porque también ya tenemos algo grabadito y unos duetos muy interesantes para que estén pendientes de nuestras páginas sociales. Los queremos mucho, muchas gracias. La Maquinaria Norteña. Bueno, ahí lo tienen, nos vamos, nos despedimos de aquí desde Grand Prairie, Dallas, para todo el mundo, porque simplemente somos Felices los Cuatro y acompañados de La Maquinaria Norteña. Lo único malo es que lo sé.